¿Se puede levantar el ánimo a la población venezolana luego de todo esto que vemos y que de alguna manera es como que ya hemos transitado por estos caminos, Gilberto? Mira, no O sea, ya hemos tengo, visto todo esto. ven acá, no tengo duda de que hay muchas razones para tener esperanza. Déjame empezar por hacer una pequeña digresión de lo político para hablar de psicología y de filosofía. Pero yo creo que la esperanza es fundamental, pero hay dos tipos de esperanza. Hay que distinguir entre esperanza pasiva y esperanza activa. No es lo mismo sentarme frente a un porro de tierra esperando que salga una mata, que traer la semilla, sembrarla, echarle agua, cuidarla, y hay que esperar que retoñe, hay que tener esperanza de que retoñe. Entonces, yo creo que lo fundamental aquí es que esto es una esperanza pasiva. Aquí no estamos esperando que pase algo, aquí no estamos esperando que alguien salga a resolver el problema. Aquí creo que hay, por primera vez en años, un clamor colectivo, un sentir colectivo y una acción colectiva. Además, guiado de un liderazgo que hasta ahora, debemos reconocer, ha logrado cosas impensables. Hace menos de un año no había un liderazgo, hace menos de un año teníamos una oposición resquebrajada, teníamos un país apático, teníamos poca esperanza en general. Y María Corina muy inteligentemente ha ido creando paso a paso, poquito a poquito, todo este movimiento fantástico que empezó por amalgamar un liderazgo en la calle, generar una emoción en la calle, tocar el alma del colectivo, que se tradujo en una avalancha de votos, pero que además esa avalancha de votos fue adecuadamente resguardada y tenemos las pruebas en la mano que además la está viendo el estamento, la comunidad internacional y todo estamento político en cualquiera de los países que quiera verlo, está en un website. Hay una tecnología de punta al servicio de esto y hay un manejo brillante del proceso. Yo entiendo que es frustrante ver apagadas las calles, ver que algunas personas regresen a trabajar, etcétera, pero hasta ahora yo creo que María Corina ha comprado el derecho a que confiemos en ella. Y lo ha comprado con éxito, lo ha comprado con logro, lo ha comprado con tino, en el manejo inteligente, prudente, pero firme y sin un paso atrás en ningún momento. Yo creo Permíteme profundamente. interrumpirte para preguntarte, porque María Corina Machado, durante todo este tiempo, siempre ha tenido una carta bajo la manga, desde el primer momento. O sea, no se dio la oportunidad, por ejemplo, de Corina Yoris, ahí salió la carta bajo la manga de Edmundo González. No se dio el chance de inscribir a, perdón, de que todas las tarjetas de la unidad estuvieran a favor de Edmundo, al final se logró. De que los testigos se nombraran, se nombraron. De que efectivamente se presentaran las actas o se presentaran los votos que eran reales, se presentaron. En medio de esta turbulencia que hay actualmente, Gilberto, ¿crees que María Corina o la conducción política actual de la oposición tiene otra carta bajo la manga? Mira, yo estoy seguro de una sola cosa. Estoy seguro que están pasando cosas que no somos capaces de ver. Y por lo tanto, el análisis no está completo. No podemos reaccionar solo ante lo que vemos, porque una situación tan compleja y delicada como la que está viviendo el país no es algo donde todas las acciones están a la vista del público. Entonces, pensar que porque no estamos viendo algo, no está pasando nada, creo que es desconfianza y ingenuidad. Déjame decirte algo que sé a ciencia cierta. Hay negociaciones andando, de países que quieren la solución del conflicto porque les conviene. Hay intervención de México, hay intervención de Colombia. Por ejemplo, yo les quiero dar una buena noticia a tu audiencia. Yo he oído con mucha preocupación todo este dolor que tenemos los venezolanos de que la OEA no pasó la resolución y entonces tú sabes, maldito sea que entonces no respetan los principios. A ver, esa es la primera lectura y yo comparto esa frustración, pero por otro lado, yo con conversaciones con mucha gente que tengo en Washington me decían, no, Gilberto, primero te cuento una cosa, un detalle importante, no hay ninguna en contra, ninguna en contra. Hay abstenciones y dos personas y dos países que no participaron. Y los que no participaron, México a la cabeza, que lo dejó saber expresamente, es porque está en un juego diplomático de alto calibre para tratar de consensuar una salida negociada. No puede condenar al régimen en público si está gestando una negociación. Entonces, hay movimientos que no están a la vista de todos, pero hay, a ver,
Yo he dicho 25 años, a ti te consta, hermano, que esto jamás será por las buenas, que esto es un consorcio criminal, que estos tipos tienen además tentáculos geopolíticos de alto calibre, que esta gente está al servicio de la política de bloques globales y que ni siquiera son los líderes. Tú me has oído decir todo eso. Y además, si yo tengo que describir el régimen venezolano en una imagen, te diría Pablo Escobar en manejo de un estado petrolero. Eso es lo que tenemos. Pablo Escobar y el cartel de Medellín con sus dos compadrinos López y los Jorge Rodríguez y Diosdado a la cabeza de un consorcio de mafia. Pero de este lado hay mucha inteligencia, mucho trabajo hecho, mucho lobby internacional montado. ¿Estos están dispuestos a abrir fuego? No tengo duda. Son ampones. Son tipos que van para quedarse en el poder, van a hacer lo que tengan que hacer. Como yo he dicho también muchas veces esto, los políticos normales detentan el poder. Cuando lo pierden, lo entregan, pasan a la oposición o pasan a la lucha política de otro espacio. Esta gente no detenta el poder, esta gente está atrincherada en el poder. Como son delincuentes que tienen presos sobre sus cabezas, Sergio. Entonces, esta gente no siente que pueden tener el poder. Por eso es que es tan importante construirles un puente de oro para que se vayan. Es importante entender que el momento de la venganza, que el momento del cobro de ajuste de cuentas, de la justicia, ahora el problema es resolver el problema y después veremos de qué tamaño es la reconciliación, a quién hay que perseguir, a quién no hay que perseguir. Eso se verá después. Este no es el momento de eso. Pero yo sí creo que de este lado hay mucha inteligencia montada, hay una vocación de cambio, sobre todo en el pueblo. Yo he dicho también muchas veces que este sentir popular ya no es algo que controla a nadie. Esto, tú no le puedes decir a este pueblo, vete para tu casa, quédate tranquilo, aquí no pasó nada. Yo creo que este es un pueblo incontenible. Creo que aquí el liderazgo político está esperando el momento oportuno para lanzarnos a la batalla final que llegará. Yo tengo además muy clara una cosa. Aquí hay dos opciones para la región. Una Venezuela libre, democrática, donde se respeten los derechos humanos y que contribuya al progreso de toda la región, o Corea del Norte, allí donde está nuestro país. Corea del Norte como elemento desestabilizador de toda la región, con bases rusas, con narcotráfico, con una nueva oleada migratoria. Venezuela en manos de esta gente no le conviene hoy a nadie, ni siquiera a Petro, ni siquiera Lula, que son hombres de izquierda que en algún momento encabezaron y han liderado el Grupo de Puebla, lo que fue en otro momento el Foro de Sao Paulo. Hoy por hoy entienden que esto es nocivo para la región y para su propio proyecto. Que si la izquierda va a sobrevivir, tiene que sobrevivir diferenciada de estos criminales, para los cuales la izquierda no es más que una fachada ideológica para su crimen y para su manejo amponil de un Estado autocrático y violador de derechos humanos. Esto no le conviene a nadie. Entonces hay un concierto por primera vez de muchas voluntades al servicio de generar una transición. Yo sí tengo esperanza. Tú sabes que yo he sido de los que digo esto no va por aquí, esto no va por aquí. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Esto es una pérdida de tiempo. Yo he sido, y me echan broma en mis grupos de amigos, me echan broma en mis grupos que tú conoces, y sabes, yo siempre he sido el que más sarcástico soy, el que más cínico soy, el que menos cree. Yo hoy por hoy tengo esperanza. Mi esperanza es 100%, estamos seguros que salimos de esto. ¿Esto está caído? No. Falta luchar, falta dar la batalla, falta cerrar el ciclo, falta cobrar. Pero María Corina está muy clara en eso, y ella ha demostrado que no se chupa el dedo. Pensar que ella no tiene nada pensado, que ella no tiene claro que esto venía, es tonto, porque todo lo que hemos visto nos hace ver que ella tenía claro todo lo que venía. El manejo que ha tenido de su propia persona, o sea, no la han podido agarrar, la están persiguiendo. Anoche hubo, como tú sabes, suspensión de garantía. Y con la suspensión de garantía, todo tipo de marcha, todo tipo de concentración política es ilegal, y por lo tanto la represión la hacen legal, irónicamente. Claro. Pero para esto estábamos preparados. El que no supiera que esto iba a venir no entiende el talante autocrático y tiránico de esta gente. Claro, te quería preguntar acerca justamente de eso, de esta resolución del Ministerio de la Defensa que evita precisamente manifestaciones públicas. Pero cuando bueno, no las evita, no las evita, las condena. Exacto, las condena, quiero decir. Las ilegales. Pero vuelvo y te repito, mira, hay una frase. Pero quería preguntarte, aprovechando esto, cuando hablamos de hay que luchar, ¿cómo se hace una lucha si no es en la calle? Consulto.
Bueno, yo, oye, yo no, yo tiendo a pensar estratégicamente, y el pensamiento estratégico es de atrás para adelante, es decir, ¿qué tiene que pasar para yo lograr mi objetivo? Mi objetivo es quitar a Maduro y deponer este régimen. Ok, ¿qué tiene que pasar? Yo estoy convencido de que no hay fin de este régimen sin militares. Yo estoy convencido de que el fin de esta tiranía pasa por la intervención de militares dignos que se quieran erigir en héroes de la patria. La pregunta entonces, ¿los tenemos? ¿Están arreglados? ¿Están conversados? Yo no lo sé. Ojalá sea así. Yo no creo que sea así porque si no ya hubieran salido. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda voltear a gente que está en algún limbo, que dicen, bueno, esto, si te quedan, pues yo ni de vaina voy a lanzarme una movida en contra de esta gente. Pero si los ven caídos, va a sobrar militar que se entusiasme. Por eso coincido 100% contigo que sin calle no tenemos nada. Claro. La calle es vital. El protagonista de esta lucha es cada uno de los venezolanos. Cada uno que nos está oyendo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tú propagar el mensaje, el otro salir a la calle, el otro llevarle un sanduchito al que está en la calle. Aquí cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. La lucha es de todas. Este tema no es de María Corina. Claro. María Corina es una líder extraordinaria, ha logrado lo que ha logrado, ha organizado al país, lo ha amalgamado. Aquí se acabó la fractura de la oposición. Aquí hay una unidad real, una realidad de abajo hacia arriba, ¿no? Una unidad que parte de un liderazgo único, que no llega más nadie. Entonces, esos son grandes triunfos. Ahora, María Corina sola no puede lograr nada, nos necesita a todos y necesita a los militares. Por ahí anda un video rodando fantástico, que dice a los militares, dice, tú no estás sancionado, piénsalo bien, ¿quieres ser héroe o quieres ser asesino? Por ahí salió también este mexicano fantástico, Daniel Javif, que tiene un amor por Venezuela extraordinario, en un mensaje que era directo a los militares, diciendo, no te conviertas en asesino de tu pueblo. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una campaña, por ejemplo, de convocatoria a los militares. Búscate tu militar. ¿Cuál es tu militar amigo? ¿Conoces a un militar? ¿Tienes un primo militar? ¿Tienes esposo militar? Hay que pedirles con amor, con clamor, abrirle los brazos y decirles, te necesitamos. Cada militar que pueda dar el paso a convertirse en héroe de la patria es decisivo para ver cómo termina esta historia. Esto no está resuelto sin militares. Los militares son clave, tenemos que invitarlos, tenemos que convocarlos, tenemos que entusiasmarlos y sobre todo tenemos que tener la calle prendida de tal manera que para ellos sea absolutamente diáfano, absolutamente claro de que no hay mañana con esta gente. El mañana es solo con una intervención heroica de un grupo disidente que nos permita entonces empezar a construir el futuro donde cabemos todos, donde estamos reconciliados, donde pueda haber paz, donde pueda haber progreso, donde pueda haber Estado de Derecho y donde pueda haber disidencia política dentro del respeto a la verdad, dentro del respeto a las mayorías, del respeto a las minorías también, y donde no se arrope al que piensa distinto, no se meta preso al que disiente y podamos tener una convivencia política de Sí, avanzada. precisamente con el tema de los militares, muchos dicen que ya esas personas, y lo leo aquí en los comentarios, ya esas personas tienen su alma vendida. No sé qué piensas al respecto. Bueno, lo primero que te diría es que las almas no se venden. Se venden los egos. La gente se vende por miedo. La gente se vende y el miedo es el instrumento, la emoción del ego. El ego opera por miedo. El ego busca seguridad. La gente se vende porque quiere dinero, la gente se vende porque quiere poder. Todo eso es del ego. Las almas no se venden. Si se pudieran conectar con su alma, ninguno estaría haciendo de lo que está haciendo. Cuando vemos lo que hacen estos tipos en la calle, cuando vemos la represión, la única palabra que a mí se me ocurre para describir esto es, son unos desalmados. No puede ser que tú le des un cachazo por la cabeza a un muchachito que está protestando Claro. pacíficamente. No puede ser que tú le metas un tiro a alguien que lo que está haciendo es pedir libertad. Hay que ser, perdóname, hermano, un hijo de puta desalmado para hacerlo. Entonces, yo sí creo que esta gente es hábil en comprar voluntades, es hábil en corromper a los mejores, pero también me queda la esperanza de que la condición humana de cada uno de ellos esté viva, de que a lo mejor los toque algún familiar que les diga, papá, no puede, esto no puede ser, primo, ¿cómo es posible? Ahí está, ahí dándole la vuelta al mundo las declaraciones de la prima de Padrino López, diciéndole a Padrino que no puede ser que él sea como sea. Yo no sé cuánto eso. ¿Cuánto efecto tenga eso en Padrino López en Claro, particular? claro. Pero si tenemos una campaña masiva de la gente que conoce en su intimidad a estos militares,
convocándolo a una reflexión trascendente, donde dice, a ver, pero es que tienes que escoger entre dos cosas, ser asesino o ser héroe. Debería ser fácil, debería ser fácil. Lo que pasa es que están presos del miedo de que sobreviva este régimen, se los lleven presos, los torturen, porque la verdad hay que decirla. La verdad es que la lealtad militar se ha comprado con miedo. Los han torturado peor que los civiles que agarran conspirando. Los han destruido, los tienen vigilados, saben dónde están sus familias. Esta lealtad no es una lealtad de convicción. Esta es una lealtad de miedo, de terror. Esto es un poco así como aquello de Pablo Escobar, de bueno, plata o plomo. Usted me acepta la platica o lo mato. Entonces esto o se corrompen y entran en el juego o se los tiran. Entonces esto es sumamente complejo y hay que entender que los militares viven esa complejidad. Y hay que tratar de entender que no son almas vendidas, sino que son hombres que han tenido miedo en algún momento o que por conveniencia en algún momento han tenido posiciones y que todo, yo no quiero perder jamás la esperanza en que los seres humanos podemos cambiar, que los seres humanos tenemos la posibilidad de sanar nuestras heridas, de ponernos por arriba de nosotros mismos. Creo que es fundamental tener esperanza en la condición humana. Y la conducción humana debería privar en algún momento cuando veamos a nuestro pueblo en la calle clamando libertad, clamando democracia, clamando el derecho a volver a abrazar a sus hijos. Yo creo que hay que ser un desalmado para abrir fuego contra ellos. Y tienen la oportunidad de oro de convertirse en héroes de la patria. Conversamos con Gilberto Carrasquero. Gilberto es analista, pues, y además evalúa estos escenarios políticos. Gilberto, dos cosas más para ir concluyendo. La primera de ellas, ¿qué diferencia tiene en estos momentos Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, a lo que ha ocurrido en tantos años en Cuba? Punto uno, o digamos como primer ejemplo, y segundo, o en Nicaragua, porque efectivamente vemos que todavía permanecen ambos regímenes allí en el poder y ha habido señalamientos, pronunciamientos mundiales por lo que ocurre en ambas naciones. ¿Qué diferencia hay entre Venezuela y esas dos naciones? Eso es el punto uno que quiero que me toques. Y el segundo es esta solicitud que hace el secretario de la OEA, Luis Almagro, de emitir que la Corte Penal emita órdenes de captura en contra de los representantes del régimen venezolano. Quiero saber primero tu posición con respecto a esto que te preguntaba de la comparación de Venezuela con Cuba y Nicaragua, si realmente es diferente, y otra, si realmente crees que pueda prosperar el tema de la solicitud de una orden de aprehensión contra los altos mandos del régimen venezolano. Mira, para contestar tu primera pregunta, que me parece importantísima, voy a empezar con qué diferencia hay entre la Venezuela de hoy y la de otras veces que hemos visto el pueblo en la calle. Las otras veces que nos hemos entusiasmado con la posibilidad de una salida. Y yo creo que hay tres diferencias fundamentales. La primera y la más importante es que tú tienes un pueblo absolutamente unido en un clamor de libertad. Aquí no hay un pueblo dividido, aquí no hay 40%, 50%, aquí hay 80%. Y estoy seguro que algunos de los que votaron por Maduro votaron obligados, votaron porque se sentían miedo de que se enteren que no votaron por él, votaron a sueldo, votaron como tengan que votar. Aquí está la inmensa mayoría del país absolutamente alineada, absolutamente comprometida con la libertad y con el cambio. En segundo lugar, que esto es fundamental, esa gente que hoy sale a la calle no es la clase media que tomó Altamira, no es la de la marcha de la autopista de Francisco Miranda y de la autopista del Este. Esto es la Dolorita, esto es Katia, esto es el 23 de enero, esto es Caricuao, estos son los antiguos colectivos convertidos ahora en comanditos. Esto es estructuralmente distinto. Y tercero, esta vez la unidad no es una unidad de cogollos, no son el G4 que se sentó en una oficina a ponerse de acuerdo qué van a hacer. Esto es una unidad alrededor de un liderazgo claro, un liderazgo emocional. La gente cree en María Corina, la gente está dispuesta a jugárselas con María Corina. Entonces las cosas hoy en Venezuela son muy distintas a lo que han sido en el pasado. Empecemos por ahí. Dicho eso, yo te voy a decir algo. Yo creo que tenemos sin duda razones para pensar que tenemos mucho en común con estos regímenes autoritarios y autocráticos que han estado
presente en la región por tantos años. Pero también tenemos nuestra diferencia, son diferencias idiosincráticas. Nosotros no somos suizos, pero no somos cubanos y no somos nicaragüenses. Los venezolanos hemos demostrado una vocación de lucha una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que cogemos fuerza, volvemos a la calle. Cada vez que cogemos fuerza, tiramos una nueva intentona y fue Guaidó y no fue Guaidó. Y Leopoldo se tiró a la calle y terminó preso. Pero aquí hay una vocación de lucha que nos suelta. Aquí hay una nueva generación que a ti te consta de líderes que no son los de toda la vida. Esta no es una gesta liderada por Leopoldo, por Enrique y por las personas que hace 10 años eran los líderes obvios de la resistencia, de la oposición. Esto es liderado por una mujer que era marginal en aquel momento y por una camada de jóvenes brillantes comprometidos con la lucha. Entonces, aquí se ha ido renovando el espíritu de lucha. Yo creo que hay un espíritu de lucha convencido. Ahora, ¿qué hace que esto, digamos, va a tener éxito y no lo ha tenido otra parte? Nadie lo puede saber. A nosotros nos pueden salir a acribillar en las próximas 48 horas y a lo mejor caemos, olvídate de Nicaragua, Corea del Norte. O sea, yo he dicho, lo he dicho responsablemente, el peor drama que tiene la región es que si gana Maduro, Venezuela se convierte en Corea del Norte, ahí vienen bases rusas, ahí viene lo que les dé la gana a los aliados estratégicos de la geopolítica global que tiene este régimen. Entonces, déjame decirte una cosa, yo creo que tenemos el riesgo de ser Nicaragua, tenemos el riesgo de ser Cuba, sin duda, pero todavía no lo somos. Okay. Aquí estamos en una lucha férrea, decidida, valiente. Tenemos a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres al frente de la lucha. Se está haciendo bien, creo que hay razones para tener esperanza y no somos Nicaragua ni somos Cuba todavía. ¿Tenemos el riesgo de serlo? Sin duda. Claro. Si tú me pones a apostar para mí, mi vida, te diría que nunca lo vamos a hacer. Para cerrar, la otra pregunta que te hacía, ¿crees que prospere esta solicitud que hizo Almagro ante la CPI? Mira, yo creo que puede tener mucho chance de prosperar, sobre todo porque creo que los americanos han transitado rápidamente de tienen que mostrar las actas a desconocer abiertamente a Maduro. Los norteamericanos tienen un sesgo importante y yo diría que positivo de que todo se hace con apego a la ley. Para los Estados Unidos no está planteado una intervención militar en Venezuela porque les dio la gana, pero si hay una orden de aprehensión y si hay una orden de un tribunal internacional condenando a estos jampones a crímenes de lesa humanidad, Estados Unidos perfectamente podría liderar una fuerza multinacional con los aliados de la región para ir a buscar los prófugos, para ir a restituir la ley. Entonces, a los Estados Unidos le conviene que haya una resolución de ese tipo. Bueno, pero no se da por parte de la CPI, o sea, no hay respuesta, al menos por los momentos nada se escucha al respecto. Bueno, pero esto acaba de eso, esto sucedió claro, ayer, claro, yo creo que hay que darle un poco de chance a esto. Yo creo que están pasando muchas cosas, luego te repito que no sabemos. Yo tengo fe. Yo tengo fe en que cosas van a pasar, creo que vamos a tener noticias muy pronto de nuevas manifestaciones, vamos a tener noticias muy pronto de nuevos avances, vamos a tener noticias muy pronto de medidas internacionales que cada vez son más contundentes. Por ahí salió, se me olvida el nombre, pero uno de estos fuertes de mercenarios a sueldo de alto calibre del mundo, así como el grupo Warner, y esto diciendo una cosa que me pareció en el fondo brillante. Pues si los Estados Unidos quieren resolver el problema de Venezuela, esto es muy simple. Suba la recompensa de 15 millones por Maduro y 10 millones por Diosdado a 100 millones para cada uno y siéntense a ver el final de ese tipo. Entonces, mira, ahí hay una cantidad de opciones que incluyen incluso la posibilidad de subir la recompensa por las cabezas de estos hombres. Esto le ponen a cada uno 100 millones en su cabeza. Y los cubanos que los cuidan hoy se los llevan. Entonces aquí hay mucho todavía que puede pasar. Hay razones para tener esperanza, hay razones para seguir en la lucha contundentemente. Y sobre todo creo que aquí se trata de tener esperanza activa, de lo que hablamos al principio. Esto no es de sentarnos a ver qué va a pasar. Claro. Esto es de cada quien, desde su espacio, decir cómo ayudo hoy, cómo contribuyo a que se dé el fin de la tiranía. Cada quien tiene un rol, no hay rol irrelevante, no hay rol pequeño. Aquí María Corina es sin duda la líder, pero aquí hace falta muchísimo liderazgo de barrio, de juventud, de todo tipo, para que
país cambie completo, se hace falta agentes de cambio en todos los espacios, y eso es lo que se llama liderazgo. Entonces, aquí no hay que esperar a que María Corina llame a la calle, aquí la calle la toma quien considere que es el momento de tomarla. Ah, que hace falta dirección política. Sí, la dirección política tendrá lo mejor que ponerse a la altura del pueblo. El pueblo es el gran protagonista de este proceso, y estoy seguro, yo confío en este pueblo que hoy está tirado a la calle con vocación de libertad y con una decisión inequívoca e irreversible de restituir la democracia y la libertad en Venezuela. Te agradezco mucho, Gilberto. Gracias por permitirme conversar contigo. Gilberto Carrasquero, analista político. Sí, Sergio. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.